Bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Queremos darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí abriendo juntos la palabra de Dios. Quisiéramos pasar al mensaje de este día. Queremos abrir la escritura juntos. Quiero invitarle a que podamos abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Quiero invitarle a que de aquí podamos leer dos versículos. Uno de ellos está en el verso 5. Lucas 17, verso 5 y verso 6. Dice la escritura lo siguiente. Dijeron los apóstoles al Señor: «Auméntanos la fe». Entonces el Señor dijo: «Si tuviereis fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería». Hasta ahí vamos a leer. Y bueno, pues es una porción muy breve que nosotros tenemos aquí en la escritura. Me refiero a esta parte que hemos leído. Y esta porción, estos dos versículos, pues el principal propósito es la relación que vemos aquí sobre los apóstoles con Jesús. Ellos querían precisamente hacer una petición al Señor Jesucristo, hacer una petición al Maestro. Seguramente era una petición muy importante porque hablaba de la fe. Ellos seguramente sentían que necesitaban más fe, requerían tener más fe para enfrentar lo que estaba en su entorno, a su alrededor. Si revisamos el contexto, por ejemplo, el Señor está hablando acerca de de los tropiezos, de la caída, aquellas circunstancias que pueden llevarnos a caer. Y obviamente aquí los discípulos lo que están buscando es mantenerse firmes, estar firme en la fe para agradar a Dios. Y yo creo que ese es realmente el deseo que tiene toda persona que está buscando a Dios. O sea, es decir, cada una de aquellas personas que buscamos a Dios tenemos como propósito conocerlo, pero también poder hacer su voluntad, agradarlo. Entonces, de ahí que es muy importante la fe. Y esta fe que los discípulos estaban pidiendo, precisamente oraban para que el Señor les diera una fe mayor para mantenerse en el plan que Dios tenía para ellos. Creo que es especial ver este mensaje, este texto de la escritura, porque este pasaje nos abre un poquito la puerta para hablar sobre este tema, sobre la fe. Pero sobre todo, hoy podemos hacer esa oración que también ellos estaban pidiendo a Jesús, es decir, esta oración que estaban haciéndole al Señor Jesucristo cuando Él estaba aquí en la tierra. Nosotros también podemos pedirle eso al Señor. Ese es el título de este mensaje: Señor, auméntanos la fe. Y vamos a ver con el favor de Dios este mensaje, pero antes de dar inicio al tema, quiero invitarle para que oremos, pidámosle a Dios que nos ayude y que sea su Espíritu Santo el que nos dirija. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, te queremos agradecer por tu misericordia, por tu favor,
porque tú estás, Señor, entre nosotros, en tu misericordia nos acompañas, nos ayudas, sabes de nuestras necesidades y estamos hoy aquí, Señor, delante de ti. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a comprender tus palabras, las Escrituras. Hoy háblanos, Señor. La verdad es que vivimos tiempos difíciles, Señor. Podemos decir, Señor, que lo que se está viviendo en estos instantes, Señor, son cosas realmente difíciles que solamente a través de la fe podemos, Señor, vencer y hacer frente, Señor. Tú dices a través de tu palabra, por medio del apóstol Juan, Señor, decías que esta es nuestra victoria, la fe, Señor, que ha vencido al mundo, Señor. Por eso queremos pedirte, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos. Que sea tu Espíritu Santo ayudándonos hoy, Señor, a que nuestra fe pueda ser aumentada. Hoy ayúdanos, Señor. Queremos pedirte que tu palabra sea un medio y que tú, Señor, con tu Espíritu, estés, Señor, también incrementando la fe necesaria en los que podemos oír tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Quisiera nuevamente dar lectura a este texto, a estos dos versículos de Lucas, capítulo 17, en el verso 5 dice: dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuviereis fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Yo creo que es muy especial este pasaje de la Escritura, porque Jesús está oyendo esa petición de los apóstoles, escuchándola, pero no sucedió quizás lo que los apóstoles estuvieran esperando, como que Jesús quizás impusiera las manos. No sé, digo, qué cuestión pensarían los discípulos en ese momento. Quizás que a lo mejor Jesús impusiera las manos o levantara sus manos al cielo y quizás algo así visiblemente empezara a descender del cielo, se posara sobre ellos y empezara a ver algo, no sé, algo a lo mejor diferente, empezaran a sentir algo en su cuerpo, algo empezara a recorrer desde la cabeza hasta los pies. No sé, digo, quizás pueden ser situaciones que a veces humanamente las personas pensamos que necesitarían suceder para que la fe creciera, nuestra fe se aumentara. Y bueno, realmente no sucedió lo que a lo mejor humanamente ellos esperaban. Parece que pasó algo inesperado por los mismos apóstoles. Los apóstoles, pues, lo que recibieron de Jesús fue una enseñanza. Fue una instrucción, fue una verdad. Jesús aquí les dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, lo que estamos observando realmente es que Jesús instruyó a sus discípulos en esta verdad que está relacionada a lo que se alcanza por medio de la fe. Ahora, la fe es precisamente algo que tiene el hombre o que puede acceder el hombre, que tiene el hombre, por el cual se relaciona con Dios. Y no quiere decir este texto de la Escritura que el poder lo tenga el hombre. No es lo que Jesús quería decirles, que a través de esa fe ellos tendrían el poder de mover ese tipo de circunstancias, como si ellos tuvieran alguna facultad divina para lograr hacer eso. Más bien, porque la fe es un medio con el cual nosotros nos relacionamos con Dios. Y el que tiene todo el poder y toda la gloria, el que es todopoderoso, es precisamente el Señor Jesucristo. Él es Dios todopoderoso. Y la fe nos ayuda a relacionarnos con Él. Entonces,
La escritura aquí está, el Señor Jesús está hablando en esta porción de la escritura de la importancia de la fe para nosotros estar en esa relación con Dios y poder recibir de Dios la autoridad. La autoridad precisamente para enfrentar aquellas circunstancias que humanamente son imposibles. O tener precisamente la ayuda de Dios ante los momentos complicados. Realmente ese pasaje lo que está llevando a los discípulos es a tener confianza. Porque si tienes confianza, en otras palabras, el Señor Jesús aquí les está diciendo, si ustedes tienen confianza, entonces podrán hacer aquello que parece imposible. Este es lo que en esencia el Señor quiere transmitir precisamente a sus discípulos. Amado, y lo que nosotros ahorita estamos viviendo, la verdad es que son momentos muy difíciles, son situaciones muy complicadas en muchos ámbitos, en muchas cuestiones, y creo que uno de los elementos que Dios nos ha dejado precisamente para enfrentar todas las cosas que en este tiempo se están viviendo es precisamente el que nosotros echemos mano de la fe, de la confianza. Así es que ante las cosas seguramente que usted vive, hoy podemos hacer juntos esta oración, cosas que podemos vivir, un servidor que viven hermanos ahorita que están pasando momentos difíciles de enfermedades, de situaciones complicadas, podemos echar mano de este momento o de esta oración, juntos poderle decir al Señor, Señor, aumenta nuestra fe, porque lo que estamos viviendo solamente vamos a poder salir adelante por medio de ti, Señor, con tu ayuda, con tu gracia. Ayúdanos a tener esa confianza. Ahora, yo quiero invitarle precisamente a que nosotros podamos abordar en este estudio algunos aspectos que Jesús habló sobre la fe, porque nos van a ser muy útiles para entender también el cómo nos encontramos en nuestra fe en este tiempo. ¿Cómo, qué tipo de fe podemos tener nosotros? Eso ciertamente necesitamos entenderlo. Pero quiero empezar también abordando el tema de este tema de la fe, que Jesús ya nos ha dejado elementos para que nuestra fe aumente, crezca nuestra fe. Y el principal elemento que Dios ha dejado es precisamente su palabra, la escritura. Vamos a verlo aquí en esta diapositiva. El título de esta diapositiva es Aliméntate de la palabra de Dios. Porque si nosotros oramos, nosotros hacemos una oración para que Dios aumente nuestra fe. Bueno, lo primero que el Señor ya nos ha acercado es su palabra. Seguramente usted ha visto algunas ilustraciones, yo he observado algunas imágenes donde hay personas que le piden a Dios dirección, sabiduría. Señor, dame un consejo. Y hay una imagen que desde los cielos extiende la Biblia hacia aquella persona que está orando. Es lo mismo en este momento, amado. Si tú estás pidiéndole fe a Dios, si tú quieres tener más fe, seguramente Dios nos estaría en este instante extendiendo su mano para decirnos, pues ahí está la Biblia, ábrela, abre la escritura. La verdad es que necesitas leer mi palabra y ver lo que yo puedo hacer. Y amado, eso es una realidad, porque todo lo que está aquí escrito es verdadero. Y esa verdad, todo lo que está escrito, esta verdad es algo muy importante para que nuestra fe crezca, aumente. Y eso es lo que nos dice Dios mismo en su palabra. Mira, vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vuelvo a leer la cita, Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso quiere decir que la fe viene a nosotros o va a crecer nuestra fe precisamente a través de un medio. ¿Cuál es ese medio? La palabra de Dios. La palabra de Dios es un medio que nos ayuda precisamente a que nuestra fe aumente.
Ahora, hay una versión que me llama a mí la atención, se las leo, se conoce como la versión internacional, nueva versión internacional. De esta misma cita dice lo siguiente, solamente para fines de poder comprender más este texto, es que la refiero. Y esa versión dice lo siguiente: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Vuelvo a leerlo, miren, es muy interesante también esta versión. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Esa frase es muy importante, viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, la fe va a ser aumentada por medio de las Escrituras. Esto es lo que debemos de comprender en este primer punto, amado. También yo quiero comentar que, por ejemplo, la fe inicia en una persona cuando la persona es también ayudada por Dios a acercarse a oír la Escritura, la palabra de Dios, o quizás esa persona también en su vida empieza a tener un interés de buscar a Dios, de conocer, de oír las cosas de Dios, no sé, pasa por un lugar y de repente le llama la atención algo que observa en ese lugar donde se dan textos o palabras de Dios, o quizás una persona se te acerca y te habla del Evangelio, un amigo, un compañero, una persona, un familiar te habla de las cosas de Dios, y entonces en tu vida empieza a haber un interés por la palabra de Dios, y cada vez que escuchas un mensaje de Dios, de su palabra, entonces eso empieza a traer un conocimiento, un despertamiento, una luz en tu vida. Yo quiero decirte que Dios empieza a poner precisamente fe en los corazones de estas personas. Podríamos decir que la fe es algo que recibimos también de parte del Espíritu Santo. Es decir, Dios es el que da la fe. Dios es el que da la fe. Y hay un momento, por decirlo así, como donde Dios coloca una medida de fe en nosotros, ya sea para que empecemos a buscarlo, ya sea para que tú des ese paso de que te arrepientas, ya sea para que tú des ese paso también de creerle a Jesús, de confiar en Jesús, en el sacrificio que Él ha hecho por ti, para que tú encuentres el perdón de tus pecados. Es decir, Dios ha obrado poniendo a través de su Espíritu Santo una medida de fe en nuestras vidas. Eso es algo muy importante, porque la Biblia habla que la fe es un don de Dios. ¿Y qué quiere decir un don de Dios? Quiere decir que es algo que recibimos. Es algo que nos da, es un regalo que Dios nos da. La fe es un don y lo hemos recibido de parte de Dios. Entonces Dios pone una medida determinada de fe. Vamos a ver un texto aquí en Romanos 12:3, y particularmente yo le invito a que veamos la última parte de este versículo: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es precisamente lo que estaba explicando. Dios puso una medida determinada de fe en los hombres para que ellos empiecen precisamente a buscarlo, a arrepentirse, a creer en Jesús precisamente y ver su sacrificio y tomarlo precisamente como el medio por el cual sus pecados son perdonados, es decir, la obra redentora en el sacrificio de Cristo. Pero aun cuando Dios puso una medida de fe, ahora el deber del hombre es desarrollar esa fe. Es decir, esa fe necesita ir desarrollándose o creciendo o aumentando, como lo pedían en ese momento los discípulos. Ellos oraban: Señor, auméntanos la fe. Ese es el deseo que tenemos, Señor. Ahorita reconocemos, nos damos cuenta que necesitamos que nuestra fe crezca. Entonces, el hombre necesita desarrollar o aumentar la fe, pero a partir de esa fe que Dios ha puesto. Entonces, aquí la pregunta sería: ¿cómo podemos desarrollar nuestra fe?
Ya lo veíamos hace un momento. El primer punto es alimentándonos de la palabra de Dios. Alimentándonos de la palabra de Dios. Tú y yo, amado, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Si tú eres una persona que tienes dificultades en la fe, es decir, eres una persona que batallas con la fe, seguramente es porque alguna cuestión no estás, es decir, no estás alimentándote de la palabra de Dios. No te estás alimentando de la palabra de Dios. Quizás hay otras cosas que están llegando a tu vida y eso definitivamente no va a generar un crecimiento en tu vida espiritual. En una ocasión un hombre quería él saber hasta dónde ciertas aves tenían la capacidad de diferenciar lo que comían. Y era un hombre que salía a su jardín. Él salía ahí a su jardín y tenía una gran cantidad de un espacio ahí con un césped, con un pasto. Y de repente agarró un pedazo de pan, lo molió con su mano, era un pan ya duro. Y entonces empezó a esparcir las moronas en el pasto. Y después de un instante vio cómo las aves empezaron a venir y comieron todo ese pan, esas migajas. De repente él dijo, a ver, pasó otro momento, otro día y trajo ahora aserrín. Entonces agarra el aserrín y lo avienta al césped. Y pues ninguna ave se paró ahí. Ninguna ave bajó al césped a quererse comer el aserrín. Después, en otro momento, llega y ahora avienta pan, otra vez migajas de pan. Y ahí las aves vienen y se comieron esas migajas, se fueron comidas por las aves. Amado, eso ilustra cómo a veces nosotros necesitamos saber diferenciar el alimento que realmente necesita nuestra alma, nuestro espíritu. Y por eso el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 y en Lucas 4, Él refiere de esta verdad que ya había sido anunciada, inclusive en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, que no solamente de pan vive el hombre, hablando del pan físico, sino que también el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el hombre necesita este alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y ese es el primer elemento que nosotros necesitamos para que nuestra fe crezca, amado. Por eso necesitamos leer las Escrituras. La palabra de Dios es un material básico para fortalecer nuestra fe, para aumentar nuestra fe, amado. Eso lo vemos aquí en la última viñeta de esta presentación. La palabra de Dios es un material básico para fortalecer nuestra fe. Aquí quisiera también ponerle una analogía, es decir, una comparación, una ilustración. Usted ha visto quizás a personas o ha escuchado o ha oído de personajes que se dedican al deporte. Y muchas personas deportistas, una de las primeras cosas que cuidan en su vida para ser excelentes deportistas, sobresalir, alcanzar metas, alcanzar ahí alguna medalla, algún reconocimiento, ganar competencias, una de las primeras cosas que ellos cuidan es precisamente su alimentación. Cuidan su alimentación para poder tener el peso adecuado, tener un cuerpo sano, un cuerpo cuidado adecuadamente para estar listo en el momento de las competencias, en el momento de competir precisamente en aquella disciplina. Bueno, la verdad es que también en este sentido, el alimento espiritual que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Si nosotros, imagínense, nos alimentamos mal espiritualmente, ¿cómo estará nuestra fe? ¿Qué sería de ese deportista o de ese atleta, de ese hombre que quiere pues realmente sobresalir y destacar si no cuida su alimentación, si no ve qué es lo que está comiendo?
y come cualquier tipo de alimento y compra alimentos a lo mejor así rápidos y alimentos que tengan muchas calorías o a lo mejor muchos carbohidratos y a lo mejor grasas y no sé, algún otro tipo de elementos de la alimentación están en un alto nivel y no son los que él requiere. Obviamente será una persona que no está preparada para poder ejercer precisamente esa actividad deportiva. Amado, la verdad es que también es así en la vida espiritual. Imagínate que la persona se lee muchos libros, pero esos libros no están realmente ayudándole en su vida espiritual. Son consejos, son filosofías, son reseñas, son pensamientos de personas, son ideologías de seres humanos, de personas que realmente le dan un consejo cuando a lo mejor esas personas no pudieron resolver sus propios problemas. Son personas que no supieron qué hay después de esta vida. Nunca han ido hacia el más allá y regresar para mostrarnos lo que realmente existe. Sin embargo, Jesús en su palabra, Él vino precisamente desde la eternidad, vino hacia nosotros para hablarnos de la eternidad, la vida eterna y mostrarnos el camino a la gloria, amado. Él nos habla precisamente de lo que hay después de esta vida. Entonces sus palabras tienen sentido, su consejo realmente es indispensable en la vida de todo ser humano. Por eso decimos aquí que la palabra de Dios es un material básico para fortalecer nuestra fe. Si tú eres un cristiano, un creyente, amado, no importa el tiempo, no importa los años que tú tengas de conocer la palabra de Dios. Siempre la palabra de Cristo es indispensable en nuestras vidas para que nuestra fe esté afirmada, nuestra fe esté sana. Nuestra fe esté siendo realmente confirmada. La palabra de Dios es indispensable. Voy a pasar al siguiente punto, el segundo punto respecto a cómo aumentar nuestra fe. Otro elemento es precisamente ejercitar nuestra fe. Fíjese que yo de manera personal a veces pensaba que si al orar y decirle a Dios, Señor, yo quiero que mi fe crezca. A veces me venía un cierto pensamiento, una idea. Híjole, no sé si sí pedirlo o no pedirlo. ¿Qué tal si me vienen problemas? ¿Qué tal si me vienen dificultades por estar pidiendo, dame fe, Señor, aumenta mi fe? Bueno, yo pienso que no necesariamente Dios va a enviar problemas para que nuestra fe crezca. Porque también, como decíamos en el punto anterior, Dios ha dejado su palabra para aumentar nuestra fe. Pero definitivamente también lo que sí observamos es que Dios quiere que nuestra fe sea ocupada, sea empleada. Y necesitamos ejercitar nuestra fe. Vamos a ver este texto que nos habla la Escritura aquí en 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. Mire lo que nos dice aquí la Escritura, es el consejo de Dios dado a través del apóstol Pablo a un joven cristiano, a un hombre de fe. Y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Es decir, le estaba indicando que él debe de luchar en este ámbito de la fe. Tiene que pelear porque la fe enfrenta diferentes batallas. Así es que quizás aquí hay una respuesta a esa idea que yo tenía en cierto momento. El pensar, Señor, auméntanos la fe, decía, híjole, si le pido eso a Dios, seguramente me va a enviar problemas. Bueno, no necesariamente esas situaciones vienen de Dios. Más bien aquí lo que nos está diciendo la Escritura es que en este mundo nuestra fe va a enfrentar batallas. Y es lo mismo que decía, usted recordará lo que nos dijo el Señor Jesucristo, en este mundo tendréis aflicción. En este mundo tendréis aflicción, lo decía Jesús ahí en el Evangelio de Juan. Entonces, realmente, Dios nos da la fe para que la podamos ejercitar, la pongamos a trabajar, la pongamos en función. ¿De qué serviría una fe que no es empleada, no? Que no se ocupa.
Imagínense, por ejemplo, aquellos hombres que de alguna forma, aquellos hombres que están cuidando la seguridad de una ciudad, de una comunidad, están protegiendo, son personas que están defendiendo, cuidando a su población. Y usted sabe, ellos reciben equipo, armamento, reciben los elementos para protegerse ellos mismos, para poder desarrollar su función. Y cuando de repente se desatara quizás un asalto, imagínese un asalto, y de repente pues está ahí un policía, y entonces lleva un arma, pero no la usa, no usa el arma. Entonces es en vano que lleve esa arma. La fe, amado, es algo que recibimos para que nosotros la pongamos a trabajar. La pongamos, la empleemos. De ahí esta frase que Dios le decía a este hombre llamado Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Pelea. Tienes que poner a trabajar tu fe. Y amado, yo creo que las circunstancias que nosotros vivimos, por ejemplo, un ama de casa, un esposo, un hijo, un joven, un anciano, tú, cada uno de nosotros podemos estar enfrentando alguna batalla. Ahorita hay muchas situaciones difíciles que seguramente pareciera que como si fuese un momento tan complicado que se ha convertido en una guerra constante, continua, amado. Y yo no dudo que realmente hay hermanos, hay discípulos, hay hermanos entre nosotros, hay personas que estaban aquí reunidas con nosotros, amigos, familiares, personas que nos ven en otros lugares, que seguramente tú estás viviendo una batalla, y es una batalla constantemente, continuamente. Por cualquier circunstancia que sea esa batalla, amado, Dios te ha puesto precisamente un elemento importante, y es la fe. Dios te ha dado la fe para que tú enfrentes esa circunstancia. También la fe nos ayuda a entender, amado, que Dios no nos va a dar una batalla a la cual no estamos preparados para enfrentar. Es decir, si Dios te va a llevar a enfrentar una batalla, no te va a poner en un frente donde tú no puedas enfrentar esa circunstancia, hacer frente a esa situación, porque a lo mejor no tienes la fe, o porque a lo mejor no estás preparado para esa circunstancia. Yo quiero decirte que Dios siempre nos ayuda a tener esa medida de fe necesaria para enfrentar esas batallas. Por eso es muy importante también lo que mencionábamos hace un momento, y nos lo dice ahí Romanos, 12:3, dice que Él nos ha puesto conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. También en 1 Corintios capítulo 10 dice que Dios no nos va a dar, dice que no seremos tentados más allá de lo que podemos resistir. Y la palabra tentación no solamente se refiere a una invitación al pecado, se refiere ahí en el contexto, se refiere a una prueba, una batalla, un momento donde tu fe necesita ser puesta en acción, empleada. Entonces Dios, cuando envía una prueba, Él sabe realmente hasta dónde podemos nosotros resistir, y no dará más allá de lo que nosotros podemos resistir, amado. Por eso es muy importante que la palabra de Dios esté en nuestros corazones, porque la circunstancia que tú estás viviendo, será importante que tengas presente esas promesas, esas palabras que Dios ha dejado en la Escritura, para que tu fe esté afirmada, confirmada, o esté precisamente aumentándose en medio de la dificultad que tú estás presentando. Entonces, vamos a ver algunos puntos aquí de esta presentación en la diapositiva, donde nos habla acerca de ejercitar nuestra fe. La fe es dada para emplearse, ya lo decíamos. La fe se desarrolla más en los conflictos, en los problemas, en las pruebas y en los retos. Amado, yo creo que este tiempo que estamos viviendo podemos experimentar muchas de estas cuestiones: conflictos, problemas, hay pruebas y también hay retos, hay desafíos, hay cosas que vienen para adelante.
Es decir, situaciones que están por delante, particularmente si eres una persona que has perdido el trabajo o te has quedado sin trabajo, no sabes qué hacer, mira, hay un reto por delante. Y sabes, seguramente en estos momentos lo que tú necesitas es precisamente echar mano de la fe en un Dios que es misericordioso. También si eres una persona que has perdido un familiar, amado, nos duele precisamente saber que hay hermanos, que hay amigos, que hay conocidos que han perdido a familiares, personas entre nosotros, nuestros hermanos aún han perdido, hermanos cercanos aquí en la congregación han perdido a familiares, a seres muy queridos, hermanos han partido entre nosotros y sabemos que son momentos difíciles donde hay esa tristeza, donde hay ese dolor y amado, yo quiero decirte, todavía hay retos delante de nosotros. Seguramente el Señor quiere ayudarnos y quiere que nuestra fe en esta circunstancia sea una fe que nos ayude, amado, a poder ver lo que Dios tiene preparado para nosotros en adelante. Hay retos para ti de parte de Dios. También si tú eres un cristiano, un creyente, a veces enfrentamos retos de cómo hacer la obra de Dios en estos tiempos. ¿Cómo hacer la obra de Dios en estos tiempos? Tenemos retos, amados. Si somos cristianos, realmente viendo el dolor de las demás personas, las necesidades, el quebranto, la desesperación, la angustia que muchas otras personas están enfrentando, todo eso nos hace entender que hay retos también para la iglesia, amados hermanos. Entonces nosotros necesitamos que Dios nos dirija y necesitamos también en este sentido ejercitar nuestra fe, poner a trabajar nuestra fe. Recuerda que la fe necesita ser empleada, puesta a trabajar. Si tú enfrentas problemas, si estás en pruebas, en alguna dificultad, seguramente sabes que este tiempo es un tiempo difícil. ¿De qué serviría, por ejemplo, escuchar la Biblia todo el día si no ejercito la fe que adquiero al haber oído la palabra de Dios? Nosotros necesitamos poner a trabajar esa fe, amado. ¿De qué serviría, por ejemplo, al atleta alimentarse muy bien si no está haciendo la disciplina de ejercicios? Ese tipo, esa rutina, esa metodología de ejercicios para fortalecer cada parte de su cuerpo y estar listo en la competencia y estar preparado para el momento de la competencia. ¿De qué serviría que ese atleta se alimentara muy bien si no ha ejercitado sus músculos, su cuerpo, las partes de su cuerpo? De nada serviría, amado. Entonces, por un lado necesitamos la palabra de Dios, pero Dios cuando nos ha dado precisamente su palabra, ahora necesitamos ejercitarla, ponerla a trabajar. Esto es algo similar a lo que la Biblia le llama en Santiago la fe muerta. Una fe muerta sería una fe que no se ejercita, que no tiene obras. Tiene quizás mucho conocimiento, pero no tiene obras. Eso en Santiago le define como la fe muerta, una fe que no tiene obras. Así es que, amado, Dios precisamente en el momento que tú estás viviendo, Él busca ayudarte por medio de esa fe que tú tienes, la fe que Él ha puesto en tu corazón. Es un tiempo también para confiar en Dios. Yo quiero decirte que es un tiempo para confiar en Dios. Hace 8 días hablábamos del mensaje que no se ha entendido. Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento, pero no es el único llamado que vemos en la Escritura. Es decir, no es el único mensaje que predicó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habló inclusive más de la fe que del arrepentimiento en la Biblia. Y es un tiempo en donde la Escritura nos llama también a tener nuestra fe puesta en el autor, en el consumador de la fe. Es un tiempo para mirar a Jesús, amado, para entender su mensaje, para doblegar nuestros corazones, para humillarnos delante de Él, para poder orar a Él y pedir perdón por nuestros pecados o por los pecados que se han cometido, amado. Es un tiempo para quebrantar nuestro corazón delante de Dios, pero también es un tiempo en donde el hombre necesita precisamente tener confianza. Donde el hombre necesita confiar en un Dios bueno, en un Dios verdadero, en un Dios que es santo, en un Dios que es misericordioso. Vamos a comprender un poquito más sobre esta fe. Seguramente tú has leído esta porción de la Escritura.
Nosotros hemos visto allí en las Escrituras esta porción, en Romanos capítulo 1, verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, amado, yo estoy haciendo referencia a esta cita de la Escritura porque de manera particular lo que nos dice la última parte de este texto nos dice que el hombre justo, el hombre que ha alcanzado esa salvación, un hombre que ha encontrado, ha tenido un encuentro con Dios, está ahí en la comunión, quiere buscar a Dios, esa persona va a vivir por medio de la fe. Podríamos decirlo de esta manera: esa persona va a sobrevivir, se va a mantener, va a permanecer, va a subsistir solamente por medio de la fe. Va a estar en pie solamente por medio de la fe. Entonces, realmente son tiempos en donde nosotros necesitamos tener fe, tener fe, tener confianza en Dios. Si este texto lo relacionamos precisamente con lo que hace un momento decíamos, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Es decir, hay muchas batallas y esas batallas no las vamos a poder evitar. Vendrán algunas en un momento, otras en otro. No podremos evitar un mundo diferente, es decir, no hay un mundo diferente a este. En este mundo se viven momentos difíciles. Pero Dios nos ha dejado los elementos necesarios y en este caso nos ha dejado este elemento, esta herramienta, esta arma para que nosotros podamos mantenernos en pie, y es precisamente la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Ahora, imaginemos este aspecto también, amado. Vamos a ver lo que nos dice la siguiente diapositiva. Si nosotros profundizamos un poquito más sobre este concepto de fe, seguramente tú has leído esta definición de la fe en Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es precisamente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra traducción nos dice lo siguiente sobre ese mismo texto: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Si nosotros uniéramos estos dos textos, lo que hace un momento leíamos de 1 Timoteo 6, pelea la buena batalla de la fe, y la definición que vemos aquí en la Escritura, podríamos parafrasearlo de esta manera. Mire, usted véalo ahí en la pantalla, lo puede observar. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de lo que esperas y de lo que estás convencido, aun cuando no se ve, porque has recibido la garantía de que sucederá. Eso es lo que realmente podríamos pensar que nos está diciendo estos textos, amado. Es un tiempo de echar mano de la fe, y solamente la fe es la que nos va a poder ayudar a mantenernos en pie. Ahora, si pensamos también en Jesús, podríamos ver a Jesús que no nos ha dejado solos, y Él prometió no dejarnos solos. Hace un momento poníamos esa analogía de un atleta que se está alimentando bien, se está ejercitando y está desarrollando su actividad. A lo mejor se ve que está avanzando en esas habilidades de su competencia, de la disciplina que practica. A lo mejor es una persona que alcanza, es un corredor, imaginemos, está corriendo y ahora en menos tiempo alcanza precisamente esa distancia, 100 metros, 400 metros, y cada vez lo está haciendo en menos tiempo. Se está desarrollando, está aumentando sus capacidades. En un sentido, la analogía es,
Imagínate un cristiano está creciendo en la fe así, porque se está alimentando adecuadamente de la palabra de Dios, y por cuanto han venido retos y dificultades, problemas, también está poniendo en obra, está poniendo en la práctica su fe. Entonces es un cristiano que está aumentando su fe. Pero lo particular no es eso, amado. Hay algo muy especial en todo esto. Que Jesús es como si fuese un entrenador nuestro. ¿Sabes por qué lo digo de esa forma? Porque piensa precisamente en esa analogía. Hay entrenadores que se dan precisamente para lograr objetivos en esos discípulos, en esas personas a las cuales están preparando para las competencias. Y no solamente les dejan la rutina y haz de cuenta, imagínate que fuera un instructor o un entrenador que le dice, mira, pues aquí está la hoja de la rutina que vas a hacer hoy, tenla, síguela y ahí me dices, ahí me hablas para ver cómo vas, a ver cómo te sientes, ¿no? Y vaya, a lo mejor él está ya sentado quizás en su casa, está en el sofá, está viendo ahí la televisión, está viendo algo, no sé, y está ajeno a lo que aquel hombre está desarrollando, aquella persona. Pues alguien diría, ¿no? Pues ¿qué entrenador es ese? Pues nada más yo me leo un libro y a lo mejor con ese libro tengo los mismos resultados. Un entrenador verdadero va a estar al lado de esa persona, va a estar con él y le va a decir cosas y le va a enseñar y le va a decir, no, mira, hazlo de esta forma. No, mira, cuando estés a punto de llegar a este lugar, lo que tienes que hacer es aguantar la respiración, hacer de esta forma, hacer este movimiento, no sé, quizás tomar el impulso para hacer esto. Y estará dándole a lo mejor algunos consejos, y consejos muy adecuados, precisos. A veces es precisamente en esos consejos en donde los atletas logran precisamente llegar en primer lugar. Porque hicieron caso de lo que el instructor, el manager, su entrenador les dijo. La experiencia que él les transmitió. Yo quiero decirte, en este sentido, la Biblia nos dice que Jesús es precisamente alguien que está con nosotros. Vamos a ver, míralo, cómo nos lo dice aquí también Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Hebreos 12, versículo 1 y verso 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hasta ahí vamos a leer. Yo quiero hacer el énfasis en esta frase: el autor y consumador de la fe. Es decir, Jesús es el consumador de la fe. ¿Qué quiere decir el consumador de la fe? Implica dos cosas. Implica, la primera es que a través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y levantarse entre los muertos, ahora la fe del hombre tiene una recompensa, tiene un propósito, alcanzar la salvación por medio de la fe en Jesús. Ese es el primer punto, es decir, la fe de las personas fue consumada a través de ese acto de sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero no solamente es eso, también este texto dice que la fe del hombre llegará a su fin, es decir, se completará, llegará será desde el principio hasta el fin. Esa fe va a ser la que el hombre necesita para poder llegar hasta el fin. Entonces nos está presentando a Jesús como el autor para que nosotros lleguemos hasta la meta. Es decir, ese entrenador que está a nuestro lado y nos prepara precisamente para poder llegar hasta el final. Aquí recuerdo algo muy presente en la vida de Pedro.
Jesús siempre estuvo con todos sus discípulos. Con todos sus discípulos estuvo ahí con ellos, pero particularmente estuvo también con Pedro, sobre todo porque venía un momento difícil para la vida de Pedro. Y antes de ser apresado, Jesús fue con sus discípulos y él estuvo orando por sí mismo y por sus discípulos, pero también estuvo diciéndole a sus discípulos: oren para que no caigan en tentación. Entre ellos estaba Pedro, estaba Juan, Jacobo, a ellos les hacía referencia a eso. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y tiempo antes de que viniera el momento de la prueba, Jesús le dijo a Pedro: yo he rogado para que tu fe no falte, le decía Pedro. ¿Qué estamos observando ahí? Vemos a Jesús acompañando a Pedro en su fe, instruyéndolo, dándole el consejo, animándolo a seguir el camino de Dios, porque venía un momento difícil y además él mismo había orado e intercedido por él para que la fe de Pedro no cayera, no decayera. Un momento difícil en la vida de Pedro, amado. Pero Jesús estuvo a su lado, es decir, Jesús estuvo ahí ayudándole para poderle dirigir lo que él tenía que hacer. Amado, yo veo a Jesús como esa persona que está acompañando a cada uno de sus hijos, a cada uno de los que han creído en él, los acompaña en este camino. Recuerda lo que él mismo dijo. Cuando él se estaba despidiendo de los discípulos, les decía: y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros. Eso quería decir: yo no los voy a dejar solos. No los voy a abandonar. Entonces, algo muy importante que nosotros debemos de tener presente es esto: que Dios no nos ha abandonado. Así es que cuando tu fe está puesta en prueba, necesitas ejercitarla, recuerda que no estás solo. Jesús está contigo, Jesús te acompaña, Jesús ha estado ahí precisamente para ayudarte, amado. Necesitamos tener presente eso en estos tiempos. Vemos a muchas personas sufriendo, están en hospitales o a veces en sus casas, en la enfermedad. Ya sea por esta enfermedad que ahorita acapara la mayor parte de las atenciones médicas, el COVID-19 o la COVID-19. Pero también por otros padecimientos, personas que están enfermas de otras cosas, del corazón, del estómago, el páncreas, de alguna otra parte de su cuerpo, algún daño a lo mejor, no sé, óseo en sus articulaciones, algún problema neurológico, algún problema quizás en otra parte de su organismo, y también están padeciendo personas. Jesús dijo que cuando los cristianos estuvieran precisamente con personas en enfermedad, dice: a mí me lo hicieron. Eso quiere decir que Jesús está con aquel que está enfermo. Jesús está al lado de esa persona que está enferma, amado, y quiere de alguna manera manifestar su amor y su gracia ayudándole en tales circunstancias. Primero, para brindarle la oportunidad de arrepentimiento, de salvación. Segundo, si es la voluntad de Dios, concederle aún más vida sobre esta tierra. Pero yo quiero decirte algo: Dios precisamente está al lado de las personas buscando la oportunidad de mostrarse, de revelarse, de darse a conocer. Eso lo vemos en los evangelios. Una persona se acercaba a Jesús, le decía: Señor, mi siervo está muy enfermo, yo voy y le voy a sanar. Oye, y Señor Jesús, mira, mi hija está muy enferma, está en cama, ayúdame, Señor, yo voy. Y Jesús iba a buscar a esas personas, se acercaba a los ciegos, estaba buscando ahí a los leprosos, estaba predicando el evangelio. Jesús manifestaba su cercanía con aquel que sufre. En Lucas capítulo 4 dice que para eso había venido: a dar libertad a los cautivos, a sanar a los ciegos, a sanar precisamente a los sordos, a dar libertad a los oprimidos por el diablo. Jesús había venido con ese propósito. Y amado, yo quiero decirte, no es diferente en estos tiempos. Ahora presencialmente no está Jesús, pero Dios ha dejado a su iglesia, ha enviado su Espíritu Santo también para mostrarse a la humanidad en estos tiempos. Así es que, amado,
nosotros tenemos que tener presente algo. Jesús no nos ha dejado solos. Él es el autor y consumador de la fe. Así es que tenemos que tener presente esto. Quiero hablarte, para concluir, tres puntos o tres tipos de fe que Jesús mencionó en la Escritura. Tres tipos de fe que Jesús mencionó. El fin es que nosotros identifiquemos cuál fe es la que nosotros tenemos. Primero, Jesús habló de una fe que se le denomina el que no tenía fe. No tenéis fe, le dijo Jesús a sus discípulos. Vamos a verlo aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 37. Marcos 4, 37. Vamos a leer al verso 40. Dice aquí la Escritura: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él, o sea Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Bueno, aquí es este tipo de fe que Jesús habló. Y mira qué curioso es que se lo está diciendo a sus discípulos. Jesús no estaba hablando de un ateo, de un inconverso, de un incrédulo, sino hablaba de personas que estaban cerca de él. Personas que lo conocían, que habían oído de él, personas que oían su palabra, personas que seguramente habían visto milagros de Jesús, personas que seguramente habían ellos orado por otras personas y quizás algo había acontecido en ellos, en esas personas, quizás había personas liberadas, sanadas, etcétera. Pero parece particularmente que ante este evento que vivieron los discípulos, los apóstoles en la barca, la fe ya no era la fe necesaria, ya su fe se había desvanecido. Y mira, particularmente está muy importante entender que en este tipo de fe, la gente, o las personas, los cristianos, los creyentes, llegan a pensar lo siguiente: a Dios no le importa, a Dios no le importa. ¿Y a qué me refiero? A Dios no le importa mi situación. A Dios no le interesa el problema que yo estoy enfrentando. Parece que esto es lo que los discípulos estaban pensando en ese momento. Lo vemos nuevamente aquí en el relato, en Marcos capítulo 4, el verso 38. Mira cómo se da esta escena. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, le estaban diciendo: Maestro, ¿no te importa nuestra situación? ¿No te importa nuestro problema? Y esa es precisamente la circunstancia que puede sentir o estar viviendo una persona. Amado, yo creo que tú que no has visto una respuesta a tus oraciones, tú que a lo mejor estás viviendo un momento de tormenta, de tempestad, crees que a Dios no le importa tu problema. No sé, estás teniendo un familiar muy grave, una persona muy enferma ahí en tu casa, un conocido en el cual tú te estás preocupando, estás angustiado, y a veces el hombre llega a pensar: seguramente a Dios no le importa a esta persona, no le importa lo que él está viviendo, cómo nos sentimos, lo que nosotros estamos pasando, el dinero que estamos gastando, todo lo que estamos haciendo por querer rescatar la salud de nuestro familiar, de nuestro ser querido. ¿Acaso a Dios no le importa esto? Bueno, yo quiero decirte que a veces llegamos a pensar eso. Quizás yo en algún momento lo he pensado, quiero decirte. En algún momento quizás me ha pasado esa idea. ¿A Dios no le importará esta situación que estoy viviendo? Yo quiero decirte que esto es una mentira tremenda, que nosotros debemos de cerrar nuestros oídos a ello. Porque si tú crees esa mentira,
Esa mentira lo que va a hacer es robar tu fe. Esa medida de fe que Dios ha puesto en ti, esa fe que Dios ha colocado en ti y que te ha ayudado a enfrentar otros momentos, otras situaciones difíciles, entonces el pánico, el miedo, la ansiedad se van a apoderar de ti y no vas a poder enfrentar ese momento difícil, amado. Recuerda cómo estaban aquí los discípulos. Dice que ellos estaban realmente con mucho miedo, porque Jesús les dice en el verso 40, ¿estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? El miedo se había tomado posesión de ellos. Y quiero decirte que cuando tú tienes miedo, cuando tú crees que a Dios no le importa tu situación, tu fe está siendo robada, tu fe está siendo destruida, amado. Así es que no creas esa mentira. Yo tengo una buena noticia para ti, amado, y esa noticia es lo que vemos en la Escritura. A Dios realmente le importa tu situación. A Dios realmente le interesa tu necesidad, el cómo tú te sientes, el cómo tú estás. Él sabe lo que tú has llorado, Él sabe lo que tú has estado orando y clamándole a Dios para que Él te ayude en esa necesidad. A Dios realmente le importa tu situación, la situación que está viviendo tu familiar. A Dios realmente le interesa. Así es que es un momento para tener fe, amado. Tener confianza en Dios, porque Él tiene cuidado de toda circunstancia. Este es el primer tipo de fe que decía Jesús. Y yo quiero decirte que es un tiempo, amado, donde necesitamos echar mano de lo que nos dice Dios en su palabra. Mira lo que nos dice aquí Pedro capítulo 5. Primera de Pedro 5, verso 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿le importa o no le importa a Dios tu situación? Sí le importa. Sí le importa a Dios, porque Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de vosotros. Así es que es importante que creamos, amado. Es un tiempo para creerle a Dios. Vamos a ver otro punto, otro tema que también, otro tipo de fe que Jesús hablaba, es la poca fe. Esto lo encontramos aquí en Mateo capítulo 6, verso 30. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces aquí vemos el caso de personas que tenían poca fe. ¿Cómo nos describe a las personas de poca fe? Son personas que se están preocupando por el día de mañana. Se preocupan mucho más por los asuntos terrenales, por el qué comer, qué vestir, el dónde vamos a vivir, el qué hacer. O sea, se preocupan más por esas circunstancias que por realmente otras cuestiones de mayor valor y de mayor trascendencia para la vida de las personas. Entonces, este fin lo comento porque también es interesante saber, amado, que los de poca fe es una fe que está afanada. Vamos a verlo ahí en la diapositiva, la primer viñeta. Es la poca fe nos lleva al afán. La poca fe nos lleva al afán. ¿Qué es el afán? El afán es querer alcanzar algo. Y el hombre precisamente hace todo lo que esté a su alcance. Siente una grande preocupación y ansiedad de querer tener algo, como una garantía y seguridad de que ya no va a tener ningún infortunio, ningún problema, ninguna preocupación más adelante.
A veces esto es un engaño, amado. A veces la persona cae en un afán pensando es que estoy buscando mi paz y mi tranquilidad. Y a veces piensa que la paz y la tranquilidad está en que si tiene una casa, en que si tiene a lo mejor bienes materiales, en que si tiene a lo mejor posesiones en esta tierra, entonces se va a despreocupar de esas cuestiones y va a poder entonces tener tranquilidad y va a alcanzar la paz. Eso es un error y un engaño. Si tiene dinero, a lo mejor dice, no, pues tengo asegurado mi futuro para cualquier eventualidad, dice. Tengo mis ahorros, tengo ahí ciertas cosas en el banco, tengo ahí dinero guardadito para que si de alguna forma algún infortunio viene sobre mí o sobre mi familia, tengo aseguradas las cosas. Y entonces se afana en querer buscar ese tipo de cuestiones. ¿Sabes? Eso la Biblia le llama poca fe. Y a veces hay cristianos que tienen poca fe. Cristianos que tienen poca fe y por eso a veces esto genera un error en su caminata en esta tierra. Me refiero que este daño, el afán genera un daño en la vida de los creyentes que puede ahogar su fe. La poca fe que tienen después con el paso del tiempo en esa vida de afán, su vida de fe se apaga, se extingue, se acaba. Amado, este es un peligro tremendo. Es algo así como cuando ese experimento que se pone luego en los libros, que se anuncia un experimento, una reflexión donde a una rana, a un sapo, se le mete en una vasija que está puesta al fuego y de repente se empieza a poner el fuego y empieza a subir la temperatura del agua que está dentro de ese recipiente. Gradualmente empieza a subir la temperatura, pero no siente la rana hasta que ya es demasiado tarde. Amado, yo quiero decirte que así es también con el afán. Es algo tremendo, es algo engañoso que destruye y ha destruido la fe de muchos cristianos. Entonces, el afán, amado, es esa preocupación desmedida por las cuestiones materiales. Parece que todas esas cosas son legítimas. Y realmente sí, o sea, es legítimo que el hombre trabaje, es legítimo que el hombre busque a lo mejor construir su hogar, un sustento para su familia, tener provisión, llevar el alimento a su hogar. Eso es legítimo. Pero el enfoque es equivocado. Ese es el problema en el afán. El problema en el afán hace ver a el dinero, los bienes materiales como un Dios. Entonces hay un enfoque equivocado. Es un enfoque incorrecto lo que nos produce el afán. Así es que nosotros tenemos que evitar precisamente el afán. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no caer en el afán? Cambiar nuestro enfoque, amado. Dios nos establece el orden en cómo debemos de tener prioridades y nos dice que la prioridad es buscar a Dios y su reino. Buscar a Dios. Ahorita no podemos quizás estar aquí juntos en una reunión, pero tú puedes buscar a Dios en tu casa y necesitas buscar a Dios en tu casa. Orar a Él, hablar con Él, leer la Escritura. Hablar con otras personas que a lo mejor también quieran conocer a Dios, si es personas de tu familia, pues será de mayor precisamente edificación. Buscar el reino de Dios y su justicia. Ese es el enfoque que Dios nos da en su palabra. Porque la poca fe que tú tienes, si no cuidas este enfoque, entonces te será quitado aún esa poca fe. Por eso Jesús nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia en el verso 33. Y todas estas cosas te serán añadidas. Confía en Dios, deja de estarte preocupando. No pienses que por tu esfuerzo, por tu esmero, si doblas turno, si más empeñas, si más inviertes, si más haces, si más trabajas, estará garantizado tu porvenir. Amado, realmente estás confiando en tus fuerzas. Estás confiando en las cuestiones materiales y no le has dado el tiempo a Dios que Él te pide, que Él está buscando, que tú estés precisamente acercándote a Él. Busca el reino de Dios y su justicia. Por otro lado, amado, confía en esa capacidad de Dios como Padre para proveer.
Confía en su capacidad de proveer y en su amor que Él tiene sobre cada uno de nosotros. Mira, yo quiero que solamente veamos algunas porciones de este relato que veíamos. El verso 30 de Mateo 6 dice: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Está hablando de las plantas. Dice: si Dios las viste, Dios viste a las flores y a las plantas del campo, Él las viste, Él las adorna, las decora, les hace ahí colores hermosos, les muestra, les pone una textura realmente muy bella. Si Dios tiene cuidado de esas plantas que están en el campo, ¿no hará más a vosotros? ¿Cómo Jesús nos lleva a pensar y a razonar nuestra fe, amado? Jesús nos está llevando a entender que nuestra fe es algo racional. Si Dios ha tenido cuidado de los animalitos en el campo, si Dios tiene cuidado precisamente de las flores y de la naturaleza, ha tenido cuidado, ¿no tendrá cuidado Dios de nosotros? Amén. ¿Qué otro punto? También el verso 32 dice: porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe. Eso está muy relacionado con el punto anterior. O sea, a Dios le importa también la necesidad que tú estás teniendo. Si tú estás con alguna necesidad, yo quiero que tú pienses en esto. A Dios no le agradará que tú como padre, como esposo, encuentres un trabajo. Con ese trabajo tú estés haciendo una labor que sea para edificar, ayudar a otras personas, un servicio, no sé, algo que tú estás desarrollando que requieren de tu servicio otras personas. Y además de ese trabajo tú recibes una paga y entonces con esa paga tú vas y llevas el alimento a tu casa y llevas el alimento para tus hijos y provees para su educación y provees para su sustento y provees para sus, no sé, su vestimenta, su calzado, para alguna necesidad de medicina, medicamento, para a lo mejor atender alguna otra cosa de su vida. Dios no querrá que eso hagas. Sí, a Dios le interesa que tú tengas precisamente lo necesario para que ayudes a tu familia, bendigas a tus hijos, bendigas a tu esposa no esté preocupada por qué va a pagar, cómo le van a hacer, ahora qué harán, no hay dinero, no hay recursos, no hay trabajo, no hay estas cosas. O sea, a Dios le importa realmente toda esa circunstancia. Dios tiene cuidado de las aves del cielo. Dios sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Ahora, por eso decíamos, el enfoque tiene que ser diferente, porque tú tienes que reconocer la capacidad de este Padre Celestial. No es un padre desobligado. No es un padre irresponsable, no es un padre que no tenga corazón, no es un padre que de alguna forma esté deseando tu mal. Es un Dios que tiene realmente misericordia para ayudarte en la necesidad que tú tienes. Y dice el verso 33, dice la segunda parte: y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí vemos una promesa: todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la condición? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es que, amado, esto nos debe de ayudar a salir de la poca fe y más bien que nuestra fe sea aumentada, para ver pues la obra de Dios, el milagro de parte de Dios. El último punto: una gran fe o una fe grande. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 8, verso 5. Mateo capítulo 8, verso 5, nos dice aquí la Escritura: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré
y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Gloria a Dios. Yo creo que esta es la fe que inspira, amado. O sea, este ejemplo, a mí en lo personal, en lo particular, me bendice mucho ver la fe que tuvo este centurión. Y creo que es un ejemplo de la fe que Jesús espera de nosotros. Es un ejemplo de esa fe que Él está esperando. Una grande fe, una fe grande, amado. Y sobre todo para el tiempo que estamos viviendo, necesitamos esa fe. Es una fe que puede vencer aquella circunstancia sumamente difícil. Esta fe grande es también la fe que decía Jesús ahí en el texto que leíamos al inicio. Es una fe que hace que aquel sicómoro se desarraigue y se plante en el mar. O también cuando Jesús ponía aquella ilustración, que la fe es la que puede decirle a esta montaña: quítate de en medio y échate al mar. Entonces, esa fe es la que mueve las montañas, como decía Jesús. Es la fe que hace lo imposible humanamente hablando, o que nos ayuda a alcanzar lo que humanamente es imposible. Es una fe que hace que Dios precisamente manifieste su poder, su misericordia, su gracia. Y yo quiero decirte que esa es la fe que en este tiempo estamos necesitando. Hay hermanos que hemos estado orando. Hemos estado orando por toda la circunstancia que vive particularmente nuestro país y lo que estamos viviendo aquí en esta ciudad, en la zona conurbada de la Ciudad de México. Oramos precisamente para que Dios nos ayude en medio de todo este dolor, padecimientos, enfermedades, muchas necesidades que hay en medio de toda esta pandemia, amado. No solamente en sí, como decíamos, por la pandemia, la ansiedad que genera, los miedos, también otras dificultades en la salud de otras personas, también los problemas económicos, la circunstancia difícil. ¿Saben qué, amados hermanos? Pues seguramente ahora nosotros necesitamos seguir orando y pidiéndole a Dios que actúe en estos tiempos, que salve a personas, que tenga misericordia de aquellos que están enfermos, pero también que sea un momento donde nuestra fe haga precisamente por manifiesto cómo es nuestro Dios poderoso. Nuestro Dios es un Dios que hace maravillas y su poder no ha menguado, no ha acabado. Es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Es ese Dios que actúa precisamente en medio de las dificultades. Es ese Dios al cual David le dijo: Señor, pues yo caiga en tus manos, porque yo sé que si en tus manos caigo, entonces, Señor, alcanzaré misericordia. Yo quiero decirte que es un Dios que se compadece en medio de toda esta circunstancia. Así es que, amado, podemos orar a este Dios y tener esta fe para ver precisamente sus maravillas. Entonces, esta grande fe, o esta fe grande, en este nivel de fe, amado, lo que más importa es la palabra de Dios. Señor, tu palabra es suficiente. Tú lo has dicho, que sea hecho como tú lo has dicho. Que se haga tu voluntad. Esa es la fe de este centurión. Le dijo: Señor, solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi siervo sanará, y mi criado sanará, decía este hombre. Solamente di la palabra y mi criado sanará, al final del verso 8. Entonces, aquí en esta fe, amado, ¿sabes cuál es lo que realmente da fuerza a esta fe? La palabra de Dios. Lo que Dios ha anunciado y ha prometido. Esta fe reconoce y descansa en la autoridad de Jesús, es decir, en esa autoridad que tiene Cristo.
Aquí vemos ese ejemplo también. Este centurión se reconoce a sí mismo como un hombre que tenía una autoridad, tenía a su cargo 100 soldados y les daba una indicación a esos soldados y ellos no tenían que repelar ni que renegar a esa indicación. Ellos iban y cumplían la indicación que les daba el centurión. Entonces, este criado, con esa ilustración, vio a Jesús. Si yo, siendo un hombre, a mí me obedecen estas personas, ¿qué será a Cristo? ¿Qué será al Hijo de Dios? ¿Qué será al bendito Hijo de Dios? Que Él tiene toda la autoridad, que Él es Dios sobre todas las cosas. Señor, por eso decía, solamente di la palabra. Amado, entonces esta fe nos hace reconocer y descansar en la autoridad que tiene Cristo Jesús. Recuerda, a Jesús le fue dado todo. Yo no sé por qué, de alguna manera Jesús ha dejado eso establecido precisamente con ese fin de que nosotros no lo olvidemos. Así es que no lo perdamos de vista. Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad. Eso quiere decir que Él tiene toda autoridad. Él tiene todo el poder, Él tiene toda autoridad sobre las cosas que acontecen sobre este mundo, amado. Y solamente basta una palabra del Señor para que las cosas sean diferentes, para que las cosas sean cambiadas, para que esas circunstancias, ese momento difícil, ese momento oscuro, esa tempestad, ese momento difícil que tú vives, esa oración que parece que no tiene respuesta, solamente necesitamos una palabra de Dios para que las cosas sean distintas. Y a veces eso es lo que hace un cristiano, está orando, Señor, tan solo di la palabra. Yo sé que si solamente dices la palabra, Señor, con eso será suficiente. Solo di esta palabra, Señor. Solamente di las cosas para que acontezcan. Amado, nosotros necesitamos echar mano de la fe en este tiempo. No importa las circunstancias que tú estás viviendo. La palabra de Dios puede hacer que todas esas cuestiones cambien. Debemos seguir peleando la batalla de la fe y seguir echando mano de lo que Dios nos habla en su palabra. ¿Por qué no terminamos orando, amado, y diciéndole a Dios, primero dándole gracias por lo que Él nos dice, nos habla en su palabra? Y segundo lugar, oremos por aquellas circunstancias que tú estás viviendo. Pídele a Dios por lo que tú estás padeciendo. Amado Señor, gracias te damos por lo que tú has anunciado en las Escrituras. Gracias por tus palabras. Tu palabra es verdad, Señor. Tus palabras son fieles, Señor. Tus palabras son verdaderas, Señor. Tus promesas, dice la Escritura, son en ti sí, en él amén, Señor. Todas las promesas, Señor, han sido anunciadas para que se cumplan. Son promesas que tú, Señor, quieres cumplir en estos tiempos. Son tiempos difíciles. Oramos para que tú, Señor, nos ayudes en este tiempo. Pero también te queremos dar gracias por lo que está en tu palabra. Gracias por lo que nos dejas en las Escrituras. Pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos a comprender más de lo que ahí está escrito. Tomar esas promesas que están escritas para echar mano de ellas en estos tiempos. Gracias que nos has dejado tu palabra, Señor. Gracias por el consejo, por lo que tú nos anuncias, por la fe que alimentas, Señor, a través de las Escrituras. Señor, pedimos que nos ayudes en estos tiempos, Señor. Queremos rogarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo actuando también en medio de hermanos, Señor, que han estado enfermos. Oh Padre, pedimos de tu misericordia en ellos. Hoy queremos hacer esta oración, Señor, recordando lo que tú nos has anunciado, que si dos nos ponemos de acuerdo sobre una misma cosa, Señor, sería hecho, Señor. Que si uno de tus hijos tiene necesidad, Señor, tú eres el que nos puedes dar, Señor. Tu palabra dice que si el Padre en esta tierra, Señor, ve que su hijo tiene hambre, le pide pan,
no le va a dar una piedra, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno, que provees, que sustentas, que cuidas. Y por eso nos acercamos a ti confiadamente, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Queremos pedirte, Señor, que ayudes a aquellos hermanos que están enfermos, Señor. Están padeciendo alguna enfermedad. Puede ser COVID o alguna otra enfermedad, Señor. Hermanos que han estado teniendo algún malestar de salud. Oh, Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte que nos ayudes en medio de todas estas circunstancias, Señor. Hay mucho dolor, hay mucha desesperación, hay mucha enfermedad, Padre. Pero clamamos a ti, Señor, a aquel que tiene misericordia, Señor. Aquel que es misericordioso, Señor. Cumple el propósito que tienes, Señor, en estos tiempos, sobre tu pueblo, sobre esta humanidad. Pero también pedimos, Señor, que tu misericordia, Señor, se manifieste en estos tiempos, Señor, librando de la muerte, Señor, aquellos que están enfermos. Librando, Señor, de alguna complicación, Señor, alguna circunstancia grave, a los que están en una situación grave. Rogamos que hagas tú el milagro, Señor, porque solamente basta que tú digas la palabra para que ellos sean sanados, Señor. Pedimos, Señor, que des fuerza a los médicos, a las enfermeras, aquellos que han estado directamente atendiendo a personas enfermas. También pedimos que digas la palabra para que ellos sigan, Señor, teniendo fortaleza, Señor, enfrentando esta circunstancia. Que des gracias, Señor, a aquellos que están, Señor, amado, aún dirigiendo, Señor, en todas estas cosas. Señor, dale sabiduría. Pedimos que tu Espíritu guarde a las familias. Ayuda, Señor, a Margot, su familia, su mami. Ayuda, Señor, a nuestros hermanos. Ayuda a Noé, Señor, que ha estado enfermo. Rogamos en el nombre de Jesús que hagas un milagro en él. Ayúdalo, Señor, para que él siga, Padre, ayudando a otros, sirviendo a Dios. Ayuda a la hermana Ángeles, Señor. Ayuda, Señor amado, a nuestra hermana Marina, a su esposo, sus hijos. Sean guardadas su familia de nuestra hermana. Oh Dios, ayuda, Señor, a Héctor, a nuestra hermana Socorro, a nuestro hermano Julio, Señor. Oramos por nuestros hermanos que han estado teniendo algún padecimiento. Nuestra hermana Agripina, Dios, pedimos un milagro en la vida de ella. En la familia de Alberto, Señor amado, pedimos que tú les ayudes a su madre, a su hermana que han estado muy malitas, Señor. Ayúdalo, Señor, a su familia de Alberto. Rogamos, Señor amado, por la familia de nuestro hermano Julio Aguilar, Señor. Ayuda a nuestro hermano a sanarse, Señor. Ayuda, Señor amado, también a aquellos que han estado ya, Señor amado, en una situación delicada, Dios, que han estado entubados, familiares de nuestros hermanos, Señor. Aquellos que han tenido ahorita necesidad de oxígeno, rogamos en el nombre de Jesús, que tú fortalezcas sus pulmones, Señor, restaure sus pulmones, Dios. Ayúdale, Señor, en medio de toda esta circunstancia, Padre. Pedimos también, Señor, por nuestra hermana Judith, Señor. Ayúdala, Señor amado. Ha estado también muy malita, Señor, nuestra hermana, pero pedimos que tú le fortalezcas, Señor. Ayuda a los predicadores, sus familias, Señor, también que sean guardados. Ayuda a nuestros hermanos que sirven en esta congregación, Señor. Guárdales, Padre, a las familias de nuestros hermanos, amigos que vienen a esta congregación, a nuestros amigos que escuchan estas reuniones, que siguen la transmisión. Rogamos también por sus vidas y por sus familias, Señor. Pedimos de tu misericordia, Señor, en medio de toda esta situación, Padre. Nos queremos unir en estas plegarias, las plegarias que levantan aquellos hermanos, amigos que nos siguen, Señor. Nos unimos a esas oraciones y podemos decir amén, Señor, a sus peticiones, a su ruego, Señor. Rogamos que en el nombre de Jesús tú te glorifiques, Señor amado, en medio de estos tiempos difíciles, Señor, Padre, y también rogamos que nuestra fe no falte, Señor. Pedimos que la fe no falte en nuestros hermanos, que sea un tiempo donde nuestra fe crezca, Señor. Que sea un tiempo que aquel hermano, amigo que nos escucha y está viviendo pruebas, Señor, que su fe, Señor, sea fortalecida, afirmada. Déjale ver tu gloria, Señor. Déjale ver tu reino. Déjale ver tu amor, tu provisión, tu cuidado.
aún, Señor, suple esas necesidades que tú sabes que hay dentro de las familias. Aquellos que necesitan un trabajo, abre las puertas, Señor, para que lleven el sustento. Aquellos que quizás emprenderán un negocio, emprenderán alguna actividad de propia cuenta, Señor, para traer el sustento en sus hogares, en sus familias. Pedimos tu dirección, sabiduría, y que bendiga, Señor, la labor que van a llevar a cabo. Esa labranza, Señor, ese trabajo que llevarán a cabo, que sea bendecido por ti, Señor, para que ellos suplan las necesidades en sus hogares, en sus familias, y aún, Señor, pudieran también bendecir a otras personas que están en necesidad, Señor. Ayúdale, Señor, porque tu palabra, Señor, es ciertamente, Señor, es verdadera, Padre. En medio de estas dificultades también quieres abrir ríos en medio del desierto, Señor. Abrir, Señor amado, un manantial en medio del sequedal, Señor. Queremos pedirte que también envíes tu Espíritu en estos tiempos. Tu Espíritu venga, Señor, sobre esta generación y haya un despertar espiritual, Padre. Oramos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Pues terminamos aquí esta reunión. Queremos invitarle a seguir confiando en el Señor. Él quiere ayudarle en la circunstancia que usted está viviendo. Nuestro Dios es un Dios que realmente se ha acercado a nosotros por misericordia, por amor también. Es un Dios que provee, cuida de nosotros. Y recordemos, a Dios le interesa nuestra situación. Dios no nos ha dejado solos. Él tiene cuidado de nosotros. Amados hermanos, les enviamos un saludo, amigos, mandamos un abrazo, un saludo a todos. Que Dios les guarde y que Dios mediante podamos vernos muy pronto. Que tengan buena tarde. Dios les bendiga. Hasta luego.